Vamos a ver el medio.
Estamos con Ramiro, entrenador del Granda. Ramiro, al final 4-3 no pudo ser. Pues no, la verdad no pudo ser. Llegamos muy bien arriba, pero fallamos. Hemos visto el doble penalti que también fallamos. Y nada, la temporada habrá que continuar como íbamos y a ver, a mí qué se puede hacer. Oye, por ocasiones, sobre todo en este segundo tiempo, tuvisteis muchas ocasiones de gol que fallasteis ahí. Sí, sí, la verdad es que tenemos mucho, llegamos, pero en defensa solemos fallar bastante. Tenemos mucho ímpetu por llegar arriba y no materializamos todo lo que nos viene. Oye, ¿la próxima semana contra quién jugáis? Con el Carabia. Pues a ver qué ocurre contra el Carabia. Pues a ver si podemos levantar la cabeza ya. Muy bien, Ramiro, gracias. Venga, hasta luego. Estamos con Borja, entrenador del Playa La Griega. Borja, al final se ganó 4-3, pero sufriendo. No, fue un partido que pensábamos que iba a ser mucho más fácil cuando están en la clasificación, que tienen 8 puntos nada más. Allí tuvimos mala suerte, perdimos 2-1, pero aquí la verdad es que nos pudieron haber empatado o incluso ganar el partido perfectamente. Sí, por cuatro veces, tres jugadores solos, defendimos muy mal, andamos mal físicamente y es lo que pasa, no tenemos defensa, estamos muertos. Sí, lo que comentamos ya en estos últimos partidos, ¿no? La falta de fuerza física ahí de... Sí, tenemos falta de fuerza física, falta de gente, porque hacemos los cambios, no hacemos los cambios en el momento adecuado, esperamos a estar totalmente derrotados y así no podemos llegar a ningún sitio. Bueno, pues entonces pasemos página. ¿La próxima semana contra quién? Contra Riondas. Pues a ver si tenemos tanta suerte como hoy, Borja. Bueno, gracias. Ahora descansamos 15 días. Sí. A ver si nos podemos recuperar un poco físicamente. Muy bien, que haya suerte, Borja, gracias. Gracias, hasta luego.